Bueno, preparamos ahora unos tirabuzones, otro postre muy típico de aquí de la comarca. Yo creo que junto con los chíos es de los más característicos de esta zona, porque magdalena y este tipo de las flores las encontramos en muchos sitios. Los ingredientes: huevos, azúcar, canela, harina, miel, y en este caso utilizamos un virgen extra de Puricón, también de la denominación, amparado la denominación de origen Estepa, ¿no? Tenemos las cañas donde luego liaremos la masa y nos vamos a ponerse la masa. Después la pasaremos, cuando ya estén fritos los tirabuzones, por miel y azúcar con canela para darle el punto final. Bueno, vamos a empezar a la masa de los tirabuzones. He separado las claras de los huevos, tengo aquí las claras, y las voy a montar a punto de nieve. Cuando estén bien montadas le añadiremos las yemas batidas. Después le iremos agregando el azúcar poquito a poco. Y cuatro cascarones de aceite. Medio cascarón de aceite a cuatro veces. Pues empezamos, que esto tiene un ratito, dale que te pego. Le vamos a poner las yemas, que le he batido un poquitín. Y movemos despacito para que no vaya perdiendo la clara, las burbujas que han cogido. Le agregamos el azúcar. Y seguimos moviendo. Esto, como es lógico, irá bajando, y más ahora cuando empezamos a agregarle harina. Hasta que quede una masa que podamos manipularla bien y enroscarla en las cañas. Bueno, vamos incorporando harina. Poco a poco. Ya le he incorporado toda la harina y ahora le vamos a poner el aceite. Hemos dicho que hemos utilizado Puricón, virgen esta de Puricón. Y seguimos moviendo. Ya va cogiendo la masa la consistencia que deseamos, ¿no? La masa ya hemos terminado de hacerla. Esta es la consistencia que ha quedado. Y aquí tenemos preparado miel con agua, con un poquitito de agua, y azúcar con canela, que es el último proceso de esto, de los tirabuzones. Estiramos con los cuatro dedos, abriéndolo así poquito a poco, porque luego tiende a inflarse un poquitín, y cortamos, y es muy sencillo, enrollamos aquí. Es hasta divertido. Y tal y como está, al aceite. Luego la caña se despega perfectamente. Aquí tenemos algunos que ya están hechos, y bueno, unos saldrán más gorditos, otros más chicos, pero en fin, esa es la cuestión, ¿no? Vamos a ir dando la vuelta a esto, que no se nos quemen. Y mientras tanto, el paso es el siguiente. Cogemos un tirabuzón, lo pasamos por la miel y el agua y el azúcar. Bueno, aquí tenemos ya el plato de tirabuzones terminado, pasados por miel con un poquito de agua para rebajarla, y después por azúcar y canela.